Carlín, háblenos sobre los trabajos preparativos con mira a este octavo torneo de voleibol superior de femenino de la provincia de Santo Domingo. Buenas tardes. Aquí hay que hablar poco porque la muestra está ahí en la cancha. Ahí están todos los equipos, la Liga de la Toronja, que empezó el miércoles antes de Semana Santa, y hoy continuamos donde están los 6 equipos que van a participar en el evento. Y esto va a ser un éxito porque las atletas necesitaban que hubiera deporte y las fanaticadas también. Ustedes ven la muestra de que aquí hay público viendo los entrenamientos, viendo la Liga de la Toronja, y esperamos que esto siga marchando bien. El presidente del comité organizador está muy empeñado en que siga la Liga de la Toronja, que él se encarga de lo demás. Precisamente hemos visto que los miércoles han sido ya como fecha fija para que las chicas estén demostrando sus dotes y de lo que pueden enseñar en este torneo. Bueno, lo de los miércoles ha sido casual, pero ha caído los miércoles. O sea, no lo programamos, pero ha caído los miércoles. El próximo domingo va a ser los domingos el día entero. Vamos a cambiar los miércoles por los domingos. Que los domingos sea un pasadía donde estén los 6 equipos y haya almuerzo y que sea un asunto en armonía con todos los equipos. Porque ya todos los equipos se están preparando y ahorita empieza la guerra. Ahora hay armonía y después empieza la guerra porque todo el mundo quiere ganar. Ok, señor Duval, parte también importante de este comité organizador de este torneo de voleibol. Háblenos, ¿qué usted nos puede decir de estos entrenamientos que se están desarrollando? Bueno, verdaderamente los entrenamientos han sido un éxito. Las jugadoras, atletas, por supuesto, tenían las ansias de volver a las canchas, tenían deseo de jugar, porque el tiempo de ocio a que nos ha sometido la pandemia ya le estaba inquietando a ellas. Habían bajado su ritmo de práctica, habían bajado en sus técnicas, pero con la Liga de la Toronja y los entrenamientos que están siendo sometidos, estamos seguros que para la inauguración del evento todas las atletas van a estar ya en las condiciones físicas óptimas para hacer un buen torneo superior de voleibol. Señor Abel Matos, quien es la parte técnica, la parte monetaria, el secretario, el tesorero de este comité organizador, háblenos sobre el evento y esta parte fundamental para el buen desarrollo del torneo. Bueno, como hemos venido desarrollando contactos, sin lugar a duda que auguramos que el torneo no solamente va a ser un éxito en la parte organizativa y técnica, sino que por las promesas y los contactos que hemos tenido con diferentes personalidades, tanto del ámbito político, empresarial como social, estoy seguro, más que seguro, que a pesar de la crisis, a pesar de la pandemia, vamos a tener un torneo en términos exitosos. Usted puede ver que por aquí tenemos al diputado Carlos de Jesús, que se integra a darnos un apoyo, un espaldarazo, tanto al Club San Lorenzo de Lomina como al comité organizador en pleno. Hemos tenido contacto con compañías como Grecefu, en la persona de don Joaquín Hilario, el empresario dominicano Díaz, que está aquí mismo al frente, que es suplidor de los comedores económicos. Dentro de ese ámbito también está Edgar Félix Méndez, director de los comedores económicos, que nunca ha dejado de respaldar la actividad en la que le hemos solicitado. No pudo estar el alcalde Manuel Jiménez, que estuvimos precisamente ahorita en una reunión. Y así cada uno de nosotros ha ido tocando una que otra puerta. Yo le puedo asegurar que sin lugar a dudas, este va a ser un torneo por todo lo alto. Diputado Carlos de Jesús, motivación para integrarse a estos trabajos y a la vez respaldar al equipo de San Lorenzo. Estamos muy contentos, de verdad, por estar aquí dando apoyo a lo que sería próximamente el torneo superior de voleibol. Aquí ahora mismo estamos en la Liga Las Toronjas. Realmente, donde se juega, donde se practica deporte, la mente se mantiene sana. Y felicitando a los dirigentes deportivos de los Minas, que han elegido este club como la sede matriz para poder realizar los demás juegos. Y quiero decir también que de antemano auguro éxito total al equipo de los Minas, porque será el próximo campeón. Osiris Rodríguez, ya muy bien conocido por toda la afición dominicana,
integración como dirigente del Club San Lorenzo Los Minas en este torneo? Háblanos de eso. Bueno, todo el mundo sabe que yo soy una sanquiluminense, como yo digo. Soy de San Cristóbal, pero Los Minas es el club que, con el que me identifico. Gracias a que Huacalnín, pues siempre tuvo esa distinción, no solamente este año. Yo fui jugadora de Los Minas, campeona siendo jugadora y campeona dirigiendo Los Minas. Para mí es un compromiso, más allá del deber, de llevar a mi equipo nuevamente a repetir la corona, y estoy súper contenta de que ya tenemos aquí a Jesús con nosotros como auspiciador. Eso es una seguridad de que mis muchachas van a estar mejor, y para el sentido general, éxito total. Todo lo que está aquí en esta directiva sabe de deporte, sabe del voleibol, y sobre todo sabe que es un deporte que la gente tiene sed de ver, y sabemos que aquí en esta cancha siempre ha sido un éxito jugar, así que estamos dispuestos, y desde ya convocamos a toda la gente que se dé cita a apoyar este evento a partir del 13 de mayo. Con Dios delante, todo va a ser grandioso como siempre. Bueno, hermano, excelente.